Cabezazo en el camino de Maxi Rodríguez, viene el envío de Formica, picaba Matos, gana muy bien Mateu. Revienta Mateo, la dejó muy bueno Silva para que se venga Arbiti. Quiere encarar y le quiere pegar, tiró para Silva, pégale con zurda. Ahí va el tanque, el centro al medio y está, palo, gol. Gol, Bartolo, gol. Gol. De Banfield, Bartolo, Nico Bartolo, cabezazo contra el parante izquierdo del arquero de Newell's, que solo atinó a mirar, fue tan esquinado que la pelota pegó en el poste y se metió. Buena de Banfield, buena de Arbiti, la jugó para Silva. Silva no fue egoísta, no shoteó con zurda contra el arco, tiró centro, lo vio muy bien a Bartolo, cabezazo y adentro. Gana Banfield, demasiado premio que me importa. El taladro a través de Bartolo pone el primero, 29 Bartolo, Newell 0, Banfield 1. ¿Qué me contás ahora? Porque tomó el control de Arbiti, que tenía espacio para pegarle, pero decidió jugar la pelota para Silva. Abrió el juego sobre el sector izquierdo y Silva, en vez de rematar, que tenía un par de metros como para ajusticiar al arquero Pasarnik, mejor tiró el centro. Y allí apareció Bartolo, un Bartolo que aparece siempre por sorpresa en el medio del área, en el punto del penal. Y Nico Bartolo puso la cabeza, la puso contra el palo más lejano de Pasarnik. Nada que hacer el arquero de Newell's. Se viene el segundo batacazo consecutivo de Banfield. Quedan 15 minutos, gana Banfield, gana el taladro por 1-0 con gol de Nico Bartolo. Cuando se viene la última variante en el conjunto de la Lepra, se la juega, y cómo se la juega el técnico Osela. Efectivamente, ingresa el número 25, Isnaldo, deja con 3 jugadores en la defensa, el número 36, Franco Escobar, fue quien se retiró, así que aún más, Banfield tiene que aprovechar estas contras y estos espacios vacíos que quedan. Agotadas las 6 variantes en el partido. A buscar Advíncula, la viene sacando Soto, tan lejos como pueda. Soto la tira más allá de la mitad de la cancha para que la busque Bartolo. Aparecen los espacios en Banfield, en la contra. Ahí se la lleva Silva, Silva contra la raya. Pica Bertolo, pica, viene Silva, se metió en el área. Ahí viene Silva, Bertolo, ¡gol! 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 De Banfield, Bartolo, Nico. Bartolo, siempre Bartolo al acecho, como un delantero con las luces encendidas. Aparecían los espacios, aparecían los huecos, los nervios en Newell's. Corrió y corrió Silva por la izquierda, se vistió de asistidor otra vez. La fórmula Silva Bartolo da sus frutos. Silva y el pase hacia el medio, Bartolo solamente tuvo que empujarla. Nico Bartolo, y un triunfo de oro. Primero cayó el primero, parece un trabalengua. Primero cayó Estudiantes, después cae el segundo ante este Banfield. Es Newell's, Banfield 2, Newell's 0, 40 minutos de la parte final. Nico Bartolo otra vez. Y bueno, paralizados todos los corazones cuando atacaba Newell's, y buena respuesta del Corchito Rodríguez. Se pararon todos los corazones acá en Rosario, porque el que se vistió de asistidor no era Bartolo, sino que Santiago Silva. En los dos goles participó el pelado. Por eso decir, qué egoísta, ¿no?, que Silva, cuando muchos lo insultaban luego del penal errado ante San Lorenzo por Copa Sudamericana. Pero Santiago Silva, qué sacrificio realmente. Un centro que vino de Santiago Silva, o más que el centro, fue un pase entre dos jugadores de Newell's. Le dijo, toma y hacelo, Nico Bartolo. Bartolo
que se convierte en héroe en esta tarde aquí en el Parque de la Independencia. Bajó al invicto, al único invicto del torneo y puntero. Estamos hablando de Estudiantes. Y ahora otro batacazo y en Rosario. Sí, en Rosario vence a Newell's 2-0. Ahí está Matos. Matos descargó por la derecha para que se venga otra vez Newell's. El centro que viene, el remate. ¡Hilario! ¡Hilario Navarro! Ante Formica con la volea. Está bien que fue al medio, pero esos balones sorpresivos con todas las luces hoy. Me equivoco si le digo de una de las mejores actuaciones de Hilario. No, realmente ha tenido dos intervenciones en el primer tiempo, tres intervenciones en el primer tiempo y dos sobre el final de partido. Señores, mira el reloj, Pitana lo va a terminar, va a ganar Banfield, que le ganó el primero y ahora el segundo. Señores, pita Pitana y final del partido en el Parque de la Independencia. Se hizo grande, se hizo enorme el taladro. Victoria del equipo de El Perro Falcioni, del perro que hoy mordió a Newell's, lo ha bajado a la lepra. Newell's 0, Banfield 2, dos tantos de Bertolo en un segundo tiempo para el recuerdo, para el conjunto del taladro. Banfield 2, Newell's 0, dos goles de Bertolo para este triunfazo en Rosario. Terminó el partido. Y usted lo vivió aquí en Radio Excelsior de Buenos Aires. Relató Hipólito Trombatore.